Okay. Good. Okay, perfecto. Very good. Tenemos que hacer la advertencia a todos de que van a ser grabados para no tener ningún problema, Esteban. Claro. Ya estamos Muy bien. grabando. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces por el tema tanto de la puntualidad como para no ser abusivos con nuestro, con sobre todo Robin, que está hablando desde España y aceptó a pesar de la hora estar tarde de hablando desde allá y para poder cumplir con el tiempo, ¿no? Usar bien el tiempo. La verdad que es un poquito un abuso. Pedimos disculpas en el sentido de que tenemos poco tiempo por cada persona que va a hablar, por cada presentación, pero es la manera que podemos hacerlo. La última vez que hicimos, hace poco, salió bien. Fuimos concisos y pudimos cubrir muy bien en el tiempo los temas, ¿no? Y luego va a quedar grabado exactamente en el YouTube. Lo vamos a poner con más información que va a incluir las publicaciones de la gente que participa. Así que bueno, eso solo como algo simplemente pragmático. Bueno, para iniciar entonces el evento de hoy, que es sobre conflictos y luchas por el agua en la interfaz entre agua y producción, forma parte de actividades más amplias que venimos haciendo desde hace tiempo. Entre otras, la reunión de la red que al final no pudimos hacer en la ciudad de Guanajuato, en México, por la pandemia en 2020. Aquí está con nosotros Alex Caldera de la Universidad de Guanajuato, Campus León, que es el coordinador local de la reunión. Hola, Alex. Hola, ¿Cómo Esteban. estás? Pues un saludo ¿Qué a tal? todas y todos y muchas gracias. Pues sí, lamentablemente no tuvimos la oportunidad de concretar la reunión, a pesar de que poco a poco hemos vuelto a la nueva normalidad, pero todavía no del todo hay certezas y pues bueno, por lo menos hemos estado sacando algunas actividades como esta y pues bienvenidas y bienvenidos, que sea un éxito la reunión de Gracias. hoy. Gracias, Alex. Gracias. Y bueno, esta reunión además forma parte, me está devolviendo el sonido, no sé por qué. Alguien lo dejó abierto. Está prendido, no, el de Hermelinda. Ah, Hay que apagar el tengo. micrófono. Ahora sí, a ver. Ahí está apagado, ahí Sí. está apagado. Muy bien. Entonces, este evento además forma parte de una serie de actividades formativas que venimos realizando conjuntamente con la Internacional de Servicios Públicos y con la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente de las Américas. Y voy a presentar para ello a Óscar Rodríguez, de la ISP, y a Ariel Monzón de Contaguas, con quienes coorganizamos estos eventos. Óscar y Ariel. Gracias, Esteban. Buenas tardes, buenas noches, compañeras y compañeros de la Red Waterlab de Contaguas y también de nuestros miembros de la Internacional de Servicios Públicos. Para nosotros, como siempre lo decimos, es un gusto, un privilegio aprovechar estos espacios conjuntamente con nuestros aliados, como lo son la red, ¿Cómo va? ¿Bien? los miembros ¿Bien? de la red Entonces, ok, tu favor. Waterlat y Contaguas, para explorar algunos temas interesantes como este que nos ha convocado esta actividad con el propósito de afianzar algunos pensamientos positivos en torno al tema del agua, al futuro del agua y a la subsistencia del agua como un bien público y como parte de nuestra Está pintado, Carlos. de protección del recurso hídrico frente a los intereses Y son motos. corporativos Sí, de las dime. grandes empresas multinacionales. Perdón, Oscar, Así es hay un que, micrófono abierto. Carlos Sandoval. Ahí estamos. Así es que, bueno, quiero aprovechar para no solamente saludarles, sino darle la más cordial bienvenida en nombre de la Internacional de Servicios Públicos, agradeciendo la atención a su participación dentro de esta actividad, la cual en breve estaremos transmitiendo también por la red social de Facebook. Muchísimas gracias, un placer saludarles.
Bueno, muchas gracias, Ariel. Bueno, buenas tardes, buenos días, según donde estén, a todas y todos. Un placer saludarlos también. Como bien dijo Esteban, es uno de los eventos más que estamos haciendo en forma cooperativa entre las tres organizaciones y siempre es un placer escuchar a los especialistas en cada materia y seguir aprendiendo sobre un tema tan difícil y tan amenazado, ¿no? Que es el cuidado del agua, de los recursos y también incluso del servicio del agua, amenazado por las privatizaciones y demás. Así que celebro estos espacios, agradezco de antemano la exposición que van a dar cada uno de ustedes y lo hago corto para no robarle tiempo a las exposiciones, que va a ser lo rico de la jornada. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Oscar. Bueno, un solo tema es, obviamente, aquí podríamos tener un evento de todo un día o más. Faltan países. Claramente hemos elegido algunos países, ¿no? No fue una elección casual ni tampoco caprichosa. Sin embargo, es evidente que podríamos tener aquí a Colombia, por ejemplo, algún país de Centroamérica, en fin. Paraguay, yo hablé con los colegas de Paraguay y les prometí que vamos a hacer otro donde ellos van a estar, porque creo que Paraguay tiene mucho también. Estamos muy con ellos. Bolivia también, en fin. Pero bueno, la verdad que vamos a tener una diversidad, a pesar de tener estos países solamente, hay una diversidad. Pero creo que lo importante, por eso pusimos el título del evento de la reunión de la red, un poco como marco, además del acuerdo de cooperación, que el evento quede enmarcado en estas acciones. Porque a pesar de la diversidad, hay puntos en común. Y yo espero que los que van a hablar puedan hacer hincapié en algunas de estas comunalidades y contradicciones. Por ejemplo, en mi opinión, y al final lo veremos, lo más parecido, en cierto modo, y por tristeza diría yo, son los casos de México y Brasil. La enorme violencia que hay en el campo mexicano y en el campo brasilero. Son dos paralelos bastante fuertes, ¿no? Aunque las razones son relativamente diferentes. Pero ahí va a dar lugar para que podamos tener un intercambio y poder hablar de las cuestiones. La experiencia de Argentina es bastante distinta porque el caso de Mendoza o de la zona de Cuyo, en Argentina, donde más se va a enfatizar el tema seguramente, conociendo el trabajo de algunos de los colegas que van a hablar, es el tema de la tecnologización del capitalismo agrario desde los años 90, acompañado de la extranjerización de la propiedad, ¿no? Y del control de la producción. Así que ahí vamos a tener otro caso que enfatiza otros aspectos, ¿no? De las luchas y de los conflictos. Y por último, el caso de Uruguay, que es un país que ha sido hasta hace muy poco un modelo de gestión pública y se está convirtiendo en lo contrario. Justamente los colegas de Uruguay van a hablar de las amenazas que viene al país con la privatización del agua, de los servicios de agua e inclusive del agua para riego, que sería el tema más relevante para el tema de hoy. Es decir, hay una diversidad de temas que vamos a cubrir, pero tienen comunalidades bastante importantes que seguramente vamos a poder reflexionar sobre ellas, ¿no es cierto? Bueno, yo no quiero más que eso como introducción y prefiero ir directamente a las presentaciones para poder ser activos y efectivos. Entonces empezaríamos con Argentina. No sé si tenemos con nosotros a Jorge, ya llegó Jorge. No lo veo. Hola Esteban, sí. Estoy por acá. Hola Jorge, ¿cómo estás? No te veía, ¿cómo andás? No me anda la cámara, no sé por qué. Ah, bueno. Por eso no te veía. Pero bueno, muy bien. Bienvenido Jorge. Así que vamos a iniciar con el caso de Argentina y luego nos podemos presentar porque aquí tenemos mucha gente conocida, muchos amigos que están ahí. Ya los veo algunos. Bienvenido Pablo Enrique Martins de la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil y Pedro Blois, que antes que no se había podido presentar, de la FNU. Bienvenidos. Vamos a ir directo al caso de Argentina. Entonces Jorge, junto con Robin,
van a presentar el caso de Argentina. Jorge es de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Y Robin, hasta hace poco, también estaba en la Universidad Nacional de Cuyo, pero acaba de irse para España y está hablando desde su puesto en la Universidad Complutense de Madrid. Así que, pero él sigue trabajando estos temas junto con Jorge. Entonces le doy la palabra a Jorge y luego Robin, sobre el caso Argentina. Unos 10, 15 minutos. Yo les digo cualquier cosita si veo que nos pasamos, para dejar algún tiempo para el final. Bueno, empiezo presentándome. Ya me presentó Esteban, pero bueno, Jorge Ibarz, de la Universidad Nacional de Cuyo y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Soy sociólogo de origen y bueno, venimos trabajando, hemos trabajado bastante juntos con Robin en como la internacionalización de la agricultura y de los territorios del oeste argentino, la incorporación de estos territorios a los mercados agroalimentarios mundiales. Bueno, la presentación la hemos organizado, vamos a hablar básicamente de, pensando desde la teoría de Moore, de la ecología mundo capitalista. Queremos tratar como dos casos en particular, pero le daría ahora la palabra a Robin, que él va a presentar como un poco más el marco teórico y el primer caso, y yo voy a abordar luego el caso de la olivicultura, ¿no? Vale. Vale, Jorge, entonces hacemos así. Yo voy presentando. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Esteban, por fomentar este espacio de intercambio. Una pequeña corrección, me dijiste que era de la Universidad de Uncuyo, yo estaba en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y en el CONICET, y ahora estoy en la Universidad de la Complutense en Madrid. Bueno, como dijo Jorge, bueno, la idea, como Jorge y yo hemos trabajado muchos temas en común, hemos hecho varios trabajos juntos y tenemos nuestra propia línea de investigación, pero que se va entrecruzando, les propongo algunos planteamientos en base a un artículo que escribimos juntos, que mandaré en el link, y haremos algunas incursiones en trabajos personales. Bueno, como dijo Jorge, fuimos invitados para trabajar en el concepto de repensar nuestro caso de estudio a la luz de la discusión de la ecología mundo, este concepto que propone Moore para interpretar la evolución del capitalismo y hacer especial hincapié en la apropiación de la naturaleza y la internalización de la naturaleza en la circulación y acumulación de capital. Una perspectiva interesante con perspectiva histórica, pero que también dialoga con varios otros campos y que ayuda a entender casos concretos y regionales en el marco ya de una visión más transfronteriza y relacional. Bueno, como dijo Jorge, nuestra zona de estudio, nuestro ámbito de estudio es la zona de la región de Cuyo, en el centro oeste de Argentina, pegada a la cordillera de los Andes, una zona Cuyo que significa país de arenas, o sea, indica también la situación climática de esta zona, donde las precipitaciones no suelen alcanzar los 350 milímetros anuales y donde cualquier cultivo es posible gracias al riego. Y entonces, hemos tratado de reinterpretar un poquito la evolución de lo que se llama localmente los oasis, que son estos ámbitos, estos ambientes históricamente producidos y transformados artificial a través de la desviación de los ríos. Y hemos utilizado esta idea de ecología mundo para entender también un poquito esta naturaleza producida, estos oasis como ámbitos artificiales. Estos oasis, bueno, hemos trabajado en distintas provincias, en San Juan, Mendoza. San Juan tiene un oasis principal, Mendoza tienen tres, pero estamos hablando ya de unos 420 mil hectáreas de bajo riego. Y este marco teórico de la ecología mundo también ayuda y ayuda a entender y a dialogar con otros marcos teóricos, como la ecología política del agua, por ejemplo, con esta idea interesante de circulación del agua, entender el agua
esta circulación entre agua, poder y capital, y para entender por qué determinados flujos de agua se dirigen hacia determinados actores y excluyen otros. Entonces, bueno, estos oasis de riego se conformaron a lo largo del tiempo en torno a un modelo de desarrollo económico que es vinculado a la vitivinicultura, lo que se llama localmente como el modelo centenario, porque se originó al final del siglo XIX y ha durado hasta la actualidad. Y un modelo que también tiene una vertiente más agroindustrial con ramas hortícolas también. Bueno, lo que nos interesa hablar más bien en esta charla, como bien mencionó Esteban, es más bien la inserción de estos oasis en el actual, podríamos llamar el tercer régimen flexible y corporativo de régimen agroalimentario, un régimen neoliberal, y cómo estos oasis se han insertado en el contexto de desregulación de los años 90 y que han dado lugar a una fuerte reestructuración productiva de estos oasis, con la llegada de actores corporativos fuertemente capitalizados, varios de ellos con una pata financiera, un pantallazo variado de actores locales, pero también extranjeros, de ahí la idea de extranjerización de la actividad en ciertos casos, por supuesto. Luego, lo que siempre no fue un centro de estudio para Jorge y yo fue el enfoque sobre esta dinámica territorial que se observa desde los años 90 y que es la expansión de la frontera agrícola en base al uso casi exclusivo de aguas subterráneas. De estos actores justamente fuertemente capitalizados y que utilizan una tecnología de punta y que, como seguramente varios de ustedes han podido observar en sus zonas de estudio también del campo, esta idea de tildar terrenos desaprovechados y de la importancia de, como dicen estos actores, de poner en valor estos terrenos marginales. Bueno, ahí se observó un boom de la nueva viticultura a partir de los 90, pero también tocó otros sectores como la olivicultura, del cual nos va a hablar Jorge, pero también otro sector, la fruticultura, horticultura. En Mendoza somos varios en trabajar con distintas entradas estas dinámicas rurales. Algunos incluso son de la red, como Virginia Grosso, Facundo Martín, Emma Montaña. Así que somos varios en tratar de entender con distintas miradas este proceso. Bueno, como mencionamos, la idea era también de utilizar una serie de herramientas conceptuales que proponen Jason Moore, como este concepto de fronteras de mercancía, un concepto que resuena bastante bien con esta idea de mercantilización y de puesta en valor de espacios desaprovechados, entre comillas, por supuesto. Y entonces trabajamos este concepto de frontera de mercancía, haciendo especial hincapié en la idea de no entenderlo solamente en su sentido cartesiano, es decir, de la expansión del monocultivo de la frontera agrícola, como una expansión espacial, sino también como una manera de reorganizar la naturaleza. Esto tiene mucho que ver con entonces lo que Esteban mencionó, la tecnificación y la tecnología aplicada en el campo. Bueno, haciendo una pequeña paréntesis, Jorge va a hablar más de olivicultura, yo le hago un pequeño salto en la vitivinicultura. Mendoza está conocido por lo que se llama localmente como la nueva vitivinicultura, una viticultura acompañada también de un fuerte boom turístico, con bodegas exuberantes, etc. Pero que tiene mucho que ver con esta idea que mencionamos de frontera de mercancía. Hay como un fuerte vínculo entre la expansión de la vitivinicultura de precisión, el uso de agua subterránea y la aplicación de riego presurizado. Entonces, el boom a partir de los 90, con una serie de nuevos proyectos que se instalaron aguas arriba de los oasis tradicionales, en terrenos inclinados, donde hay características edáficas ideales, suelos rocosos, etc. También de temperatura, en cuestión de altura. Y el riego presurizado también permite intervenir en la química de las uvas, en aplicar fertilizantes, etc. Hay una estrecha relación entre esta expansión y la tecnología que se va utilizando. Bueno,
podríamos pensar en la expansión de un paisaje de monocultivo, así repetitivo, cartesiano, funcional. Pero en realidad, al mirarlo de más cerca, estas empresas buscan continuamente una serie de marcas de distinción, de singularidad. Y esto podríamos destacar dos aspectos principales. Uno sería la tendencia a lo que podríamos llamar la terrorización, la búsqueda de lo terroir. Y ahí viene toda una serie de peleas ahora actualmente para que las empresas entren dentro de indicaciones geográficas de denominación de origen, etc. Y también acompañando a esto, la proliferación de proyectos agroturísticos que acompañan la producción agrícola y con a veces actividades, por supuesto, que consumen mucha agua, como campos de golf, etc. Bueno, entonces, para ir en base a este breve pantallazo, les quiero plantear algunas pistas de investigación que nos interesa Jorge y yo y que ojalá podamos conectar con el resto del grupo. Pues primero, esta cuestión del enfoque sobre el agua subterránea. Los actores que estudiamos, para estos actores, el agua subterránea es un pilar central de sus estrategias empresariales y les permite, además de conseguir agua de calidad, les permite también tener conformar un modelo corporativo de gestión y producción agrícola independiente y autónomo del sistema de distribución tradicional que existe en Mendoza, con esta idea de que pueden regar cuando les conviene. Luego, otro hincapié que nos gusta mucho hacer y que seguimos trabajando es tratar de entender cómo el control tecnificado del riego permite el crecimiento controlado y medido. Pasaron 10 minutos, Robin. 10 ¿Sí? minutos ah, vale. pasaron. Sí. Bueno. Pero está bien. Dale, bueno, pues voy siguiendo con esta idea y lo paso mejor. Entonces, esta idea del control tecnificado del riego para garantizar una serie de productos, de mercancías condicionados por criterios estandarizados de calidad y cantidad. O sea, hacer hincapié en la racionalización y el control sistemático de esa optimización de la producción. Y bueno, ahí también nos ayuda a deconstruir algunos conceptos en cuanto al riego sostenible que se está proliferando en discursos empresariales. Bueno, último enfoque, trabajar agua, tierra y conflicto. Ahí viendo cómo estas lógicas de producción capitalista se acoplan, se conflictivamente muchas veces con otras lógicas de producción. Y luego el enfoque hacia los acaparamientos de agua y tierra que pueden desembocar en conflictos a veces violentos, aunque Mendoza es algo que no se suele hablar mucho y no está mediatizado, pero sí que existe tensiones, problemas de desalojos violentos de familias que justamente ocupan y viven estos espacios considerados como periféricos de la ciudad. Le paso la voz a Jorge y si surge más adelante seguimos con esto. Muchas gracias. Bueno, gracias Robin. Bueno, como bien dijo Robin, lo que nosotros hemos intentado, venimos intentando estudiar es cómo los estándares de ciertos mercados internacionales en ciertas mercancías tienen incidencia en el territorio y en tierras secas donde no hay más de 200 milímetros anuales, en lo que toda actividad humana está totalmente supeditada al manejo intensivo y racionalizado del agua, van modificando los territorios. Bueno, Robin explicó muy bien, entonces la importancia que tiene el agua subterránea y yo agregaría acá también fuertemente al mismo nivel del uso del agua subterránea la tecnificación del riego, es decir, el riego gota a gota. Acá, en las nuevas inversiones, tanto en vitivinicultura como en olivicultura, hacen un énfasis especial en este riego gota a gota, es decir, regar planta por planta, calculando pormenorizadamente hasta la última gota de agua, literalmente, que llega a la planta, y utilizando la fertilización. Luego, este control necesario del agua, este control necesario del agua porque no hay disponibilidad de agua, porque la oferta hídrica es extremadamente limitada,
es como, en los mercados internacionales, es como vendido, es presentada como una actitud sustentable, digamos, como una actitud, es vendida como responsabilidad social empresaria frente al agua, ¿no? Bueno, la vitivinicultura ha sido la punta de lanza en los oasis cuyanos. Sin embargo, yo me puse a estudiar también la olivicultura, que tiene como una doble, tiene como un doble problema. La vitivinicultura es definitivamente una speciality en el mercado internacional. La olivicultura es un commodity, o sea que, es decir, la tonelada de aceite de oliva tiene un precio internacional en todo el mundo igual. Sin embargo, rápidamente está pasando, digamos, rápidamente se está reconvirtiendo esta terrualización del, como en el vino, también en el aceite. Viene más retrasada y, como les decía, el hecho de que esté comoditizada en el mercado internacional hace, digamos, hace que el aceite de oliva maneje más o menos un precio estable. Sin embargo, muchos países que no son tradicionalmente olivícolas, el caso de Australia o California, o argentinas, que no eran tradicionalmente olivícolas, están traccionando lentamente cierto cambio a nivel internacional, que al modificar los estándares internacionales modifican el uso, digamos, del territorio y por tanto en tierras secas el uso del agua. En la olivicultura en particular, digamos, la inserción del oasis, digamos, cómo colabora la olivicultura en la inserción de los oasis cuyanos en la ecología mundo, podríamos mencionar, digamos, si bien hay una larga tradición olivícola, no tan importante como la tradición vitivinícola en Mendoza, en los oasis cuyanos, sí hubo, con la vigencia del modelo neoliberal aperturista, un proceso de redireccionamiento de la inversión, que se llamó Ley de Diferimientos Impositivos, en las que básicamente los grupos económicos podían, digamos, diferir 10 años el pago de impuestos, en el caso para proyectos, siempre y cuando con esa plata del diferimiento se hicieran proyectos olivícolas. Y luego, una vez que el proyecto olivícola entraba en funcionamiento, es decir, que pasaban 5 años más, es decir, 15 años, empezaban a devolver esos impuestos que no habían pagado, ¿no? Eso hizo que hubiese una explosión de proyectos olivícolas, primero a costa de agua subterránea y utilizando riegos presurizados, porque en realidad los derechos de riego estaban completamente otorgados. Eso hizo, digamos, que, por ejemplo, a nivel nacional, pasáramos de 20.000 hectáreas de olivo en 1998 a 73.000 en 2002 y a 77.000 en la actualidad. Y eso que en los últimos 10 años han caído un montón de proyectos que estaban hechos, pensados con una dinámica especulativa. Muchos de esos proyectos han caído. No obstante, tenemos, digamos, un crecimiento neto, no una explosión como en 4 años, de pasar de 20.000 hectáreas a 72.000 hectáreas en solo 4 años. Imagínense lo que es esa explosión. Pero se ha aumentado en 10.000 hectáreas en esta zona los proyectos olivícolas. En el caso que nos ocupa, que nosotros, que es Mendoza y San Juan, pasamos en San Juan de 4.000 hectáreas a 16.000 hectáreas, se cuadruplicó. Gran parte de esta el 80% de esta cuadruplicación se dio entre el año 98 y el 2002. Y en Mendoza, que no tuvo el beneficio de la Ley de Diferimientos Impositivos, pasamos de 7.500 hectáreas a 15.000 hectáreas. Es decir, que la olivicultura, más allá del fomento de esta Ley de Diferimientos Impositivos, que fue fundamental, que dejó en este caso a la provincia de Mendoza de ser la principal productora olivícola, dejarla en el cuarto lugar, también, digamos, se reactivó fuertemente producto de esta demanda internacional por la reputación de una dieta saludable, ¿no? Digamos, esto es una forma de poner el oasis cuyano y el agua, en particular, digamos, al servicio de una dieta saludable. Bueno, estoy un poquito pasado de tiempo. Por ahí, si hay alguna pregunta más, yo lo dejaría por acá. Sí, gracias, Jorge. Yo te iba a avisar, pero bueno, yo creo que al final tendremos un poquito de tiempo para posibles preguntas o comentarios. Y antes de pasar al siguiente, lo que quiero decir es, bueno, Jorge, junto con Robin, que han hecho esta presentación, van a circular, Robin ya lo ha hecho por el chat, pero nosotros vamos a circular luego
publicaciones de ellos. Y hay que decir algo que debí decir al inicio, Jorge, que hizo su tesis doctoral sobre el tema, ganó el premio de la red Waterlat a estudiantes en el año 2015. Entonces publicamos el libro de él, que está disponible gratuitamente, y les daremos el link en el, digamos, en el canal de YouTube, donde pondremos el video, incluiremos los links para que puedan bajar la información detallada. Con esto quedamos un poco, como decía al inicio, escasos de tiempo para darle realmente justicia al excelente trabajo que hacen los colegas allá en esta área de Argentina, que es realmente símbolo del conocimiento sobre el agua y del poder del agua en la política, además, habría que decirlo. No hay tiempo ni para hablar de esto, como se dan cuenta, pero lo vamos a seguir tratando en otras. Y seguramente les digo, sobre todo a Jorge, que está allá, Virginia, la colega de ellos allá en Mendoza, ganó el premio de la red también en el año 2016. Es un trabajo que será publicado en algún momento, ella aún no terminó el libro, y seguramente estaremos con ella para algún otro tipo de reunión, porque el tema que ella cubrió es muy interesante también. Es un poco diferente, pero tiene un gran interés, pero ya hablaremos de eso en la próxima reunión que organizaremos. Así que disculpen, Jorge y Robin, pero bueno, vamos a tener el tiempo al final para que haya preguntas, pero bueno, vamos a darle ahora paso al segundo país que estamos tratando aquí, que es Brasil, y acabamos de publicar un número de los cuadernos de trabajo que coordinaron algunos de los que van a presentar ahora, coordinaron y coautorizaron. Entonces voy a presentar a Osvaldo Ali, de la Universidad de Araraquara, en San Pablo, y de la Asociación Brasilera de la Reforma Agraria, y a Gabriel da Silva Ramos Teixeira, de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Ellos coordinaron el número, que luego les vamos a dar el link también, ya lo hicimos circular, pero lo haremos de nuevo, y también va a estar con ellos Rubén Alfredo de Siqueira, de la Comisión Pastoral de la Tierra, de la sede Bahía de la CPT. Así que son 10-15 minutos. Le dejo la voz primero a Osvaldo. Bienvenidos los tres. Es un placer contar con ustedes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá. Les cuento que este tema que han hablado en Argentina es una cosa que me interesa mucho, porque yo también estudio el tema del lago subterránea y agricultura en Brasil. Yo les pido excusa, pero Gabriel, el otro autor, no pudo estar presente con nosotros. Bueno, el trabajo que hicimos fue con dos finalidades. Una, hacer un homenaje a todo un esfuerzo que el trabajo de la pastoral de la tierra en Brasil desarrolla casi hace 50 años con las poblaciones del campo en Brasil, en el apoyo a su organización y resistencia hacia todo tipo de violencia que sufren ellos de las commodities, sean minerales, agrícolas o otro tipo de uso, como el caso de la construcción de las presas para producción de energía eléctrica, ¿no? Entonces, el trabajo que hicimos fue una organización de datos del 2011 hasta 2018 sobre conflictos en el campo que envolvieran el tema del agua, del acceso o no acceso a el agua, ¿no? Y bueno, y organizamos estos datos por cuencas, regiones y cuencas, ¿no? Y los datos son riquísimos, estos datos que organiza y divulga la CPT en Brasil, porque ellos nos dan informaciones sobre el número de ocurrencia de conflictos, el tipo de situación de conflictos existente, la cantidad de familias involucradas, la cantidad de ciudades donde ocurren los conflictos, quién ha causado estos conflictos, quién sufre estos conflictos, y hay muchos otros datos más. Y estos los hemos organizado por cuencas
destacando las cuencas por región, en las cinco regiones de Brasil: norte, noreste, centro-oeste, sudeste y sur. Y bueno, y en base y con esto hemos construido unos mapas, porque en Brasil hay toda una planificación de, en torno de cuencas, pero cuando se estudian los planes de cuencas, estos conflictos no existen. La gente es como si no existiera, es invisible, ¿no? Entonces, la perspectiva es contribuir para la visibilidad de estos conflictos y que estos se incluyan estos tipos de conflictos en la planificación del uso del agua, ¿no? Además, la CPT trabaja con una parte de del público del medio rural que mayoritariamente son poblaciones que no poseen la propiedad de la tierra, son poseros, ¿no? Entonces, esto incrementa su fragilidad ante los derechos. Y la usurpación a sus derechos es mucho mayor, ¿verdad? Bueno, y esto, en general, las poblaciones que son víctimas de la violencia son poblaciones que viven a la orilla de los ríos, poblaciones que tienen su práctica de tener áreas en común, como nosotros llamamos fundo de fecho, que son áreas de pastizales en común que mantienen los campesinos aquí en Brasil. Tenemos también quilombolas, asentamientos de reforma agraria, y bueno, y varios otros indígenas, pescadores, y bueno, varios tipos distintos de poblaciones campesinas del medio rural en Brasil. Y hemos organizado los tipos de conflictos en cuatro tipos, que son la cuestión de cuando el conflicto impide el acceso a agua o impide el uso múltiple del agua, porque la ley en Brasil dice que la planificación del uso del agua debe permitir su uso por los distintos usuarios que están a lo largo de un río, de una cuenca. Después, hemos organizado por los tipos de uso, ¿no? Entonces, o donde un tipo de uso impide el uso de quien está abajo en la cuenca, o sea por la cantidad o por la calidad del agua, ¿no? Que interfiere en la calidad del agua. Otro aspecto fue la cuestión de la tenencia de la tierra y las formas de uso y ocupación del suelo, ¿no? Aquí nosotros llamamos la acaparación de tierra, en Brasil se llama grilaje, ¿no? Porque era una práctica que existe en nuestra historia de poner en un papel falso en una caja con grilos donde el cocó del grilo hace con que el papel se parezca antiguo, y así se intenta falsificar documentos, ¿no? Por último, hay acciones de conflictos de uso de la tierra, del agua, que respetan la legislación ambiental. Bueno, en los últimos, desde el golpe contra Dilma, que en Brasil el desrespecto a la ley, las leyes ambientales, se tornó una práctica del cotidiano, ¿no? Bueno, ¿qué datos se obtuvimos? Que en estos casi 8 años, estos 8 años de estudios, fueron más de 1000 conflictos que han involucrado más de 300.000 familias. Esto es más de 1 millón de personas. Y también involucra el 40% de todas las municipalidades del país. Y que el principal problema es la contaminación y destrucción de manantiales de las cuencas, ¿no? Después, cuando se impide el acceso al agua, entonces
se impide que el río que antes fluía naturalmente, se impide que el río mantenga su curso natural. Y bueno, de las cuatro categorías que hemos estudiado de tipos de conflicto, prácticamente todas han tenido un incremento, ¿no? Y esto nos lleva a la cuestión de la inseguridad fundiaria, o sea, de la cuestión de la posse de la tierra y que el Estado no garantiza los derechos a los más pobres en este tema. Esta cuestión de la acaparación de tierras en Brasil ha incrementado mucho en estos últimos 6 años y los conflictos han incrementado por acaparación, productos de la acaparación o del interés en la explotación minera en áreas indígenas, quilombolas, o sea, también producto de agroexportación como la soja, ganado. Esto todo ha incrementado los conflictos de tierras en el país, ¿no? Entonces, la cuestión de la posse, la organización y la presencia del Estado, ¿no? Su ausencia ha incrementado este tipo de conflicto, ¿no? Bueno, y por último, cuando se mira la cuestión del cambio climático, es necesario pensar en Brasil un proceso de zonificación, donde se ordene el proceso de uso-ocupación del suelo de acuerdo con lo que puede ser producido en la tierra, respetando los derechos de las poblaciones originales. Hay una fuerte presión social para que la producción avance en bases agroecológicas, que se controle el uso de agrotóxicos, que en Brasil se ha incrementado mucho en estos últimos años, y que también que no haya especulación con la tierra como se produce mucho en nuestra historia en Brasil, ¿ya? Bueno, en términos generales es esto. Gracias. Gracias, Osvaldo. Bueno, muy bien. Como decía antes, el dossier que hemos publicado contiene los detalles, bastante detallado el análisis, los datos de estas luchas y conflictos. Estará disponible para que puedan leerlo y, en todo caso, consultar a los autores quienes tengan interés y más preguntas, además de las que se puedan hacer al final. En el nombre del tiempo, vamos a pasar ahora al otro país que, como dije al inicio, creo que guarda relaciones bastante estrechas con el caso de Brasil. México es un caso emblemático en América Latina y a nivel mundial, entre otras cosas porque tuvo la Revolución Mexicana, donde la reforma agraria fue el corazón, ¿no es cierto? Un corazón traicionado, por supuesto, ¿no? Que sigue siendo traicionado, y María Luisa Torregrosa, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y que también, quiero decir, es cofundadora, fundadora, miembro fundadora de la red Waterlat-Govacit desde su inicio y de lo que fue la pre-red, porque la habíamos iniciado antes de que se generalice el nombre de Waterlat-Govacit. Así que María Luisa es una especialista en el tema, incluyendo las traiciones históricas que ha sufrido el pueblo mexicano en este tema, ¿no? Incluyendo las últimas de los años 90, para acá que las vienen sufriendo, en fin. Así que María Luisa, te dejo con esa bella tarea de tirarnos ahí un poco de leña al fuego, como se dice. Lo tengo cerrado. Bueno, sí. Gracias, muchas gracias, Esteban. La verdad que es un gusto muy, muy grande estar aquí con ustedes. Digo, me da ser parte de esta reunión y ser parte de Waterlat-Govacit es realmente, me entusiasma, me emociona, creo que hay pocos espacios como este. Además que también este evento sea parte de las actividades virtuales de la 11ª reunión de la red Waterlat-Govacit, que fue organizada con la Universidad de Guanajuato y que a pesar de no poder haber sido posible que fuera presencial, la tenemos ahora en red, y de lo que es la ISP y de lo que es Contaguas, pues la verdad
Es un placer estar aquí y es un lujo acompañarnos y compartir con ustedes. Como bien decía Esteban, es un poco complicado abordar la parte de México porque es una realidad como todas. No digo que la nuestra sea un poco más, pero esta diversidad cultural que opera en el territorio y las luchas que se han dado en el mismo, como ya mencionaba Esteban, por eso además me entusiasma mucho el tema que se escogió, que son los conflictos y las luchas en esta interfaz entre agua y producción. En México no podemos entender cómo se va construyendo el territorio y las unidades productivas en el tiempo si no entendemos esta interfaz. Es decir, las luchas agrarias en México han sido históricas. Y la primera traición fue, a la lucha campesina en la Revolución, fue la Constitución del 17, porque lo que expresa el artículo 17 en su origen es lo que la pequeña burguesía que había tomado el poder y los acuerdos y consensos que hicieron entre intelectuales y líderes agrarios, algunos de ellos ya derrotados y algunos de ellos inclusive muertos, fue consensar lo que sería la forma de propiedad de tenencia o usufructo ejidal, la restitución de tierras comunales y la pequeña propiedad. No voy a ahondar mucho en las diferentes fases de la reforma agraria en México. Me voy a concentrar en lo que fue la última fase con las reformas finales al artículo, bueno, no son finales, las que se dieron en el 92-94 a la Ley de Aguas Nacionales, que ha sido realmente un parteaguas en la forma como se reestructura o se vuelve a conformar las condiciones para los grandes monopolios de tierra y agua en la producción agrícola en el país. Como ya les mencionaba, entre 1992 y 1994, se liberan los mercados de tierra y agua con las reformas al artículo 27 y a su ley reglamentaria, que es la Ley de Aguas Nacionales. Estas transformaciones significan que el ejido ya no es un usufructo, sino se constituye ya en una propiedad privada, se le puede dar el título, y puede venderse e intercambiarse o unirse a formas de producción empresarial con sus títulos de propiedad. Y el agua, las concesiones se abren a la participación privada, tanto en el agua de los servicios públicos en el ámbito urbano, como la transferencia de los distritos de riego a los usuarios, que los llevó a gestionar y administrar el agua en los 60 y tantos distritos de riego que hay en el país. Este proceso se hizo en muy poco tiempo, es decir, en 5 años, porque además esto se implementó simultáneamente al Tratado de Libre Comercio, que implicó la apertura del mercado, a la crisis presupuestal del gobierno mexicano, que quitó todos los apoyos al campo y desaparecieron todas las instituciones. Por ejemplo, en México se producían los fertilizantes, bueno o malo, pero se producían por el Estado, las semillas eran producidas por el Estado, había la investigación muy importante para toda la Revolución Verde, financiada por el Estado. Era realmente toda una estructura de apoyo, bueno, malo, regular, que consolidó la estructura corporativa estatal, pero que regulaba la producción agrícola en el país y que tenía como principal objetivo la soberanía alimentaria, entre comillas, pero que de hecho orientaba la producción en México a través de toda una estructura de subsidios y de administración y organización de la producción, fundamentalmente en el sector ejidal. Y en 5 años se retiran todas las empresas estatales, desaparecen, ni siquiera se privatizan, desaparecen, la de fertilizantes, la de semillas, desaparecen, se abre el mercado a la comercialización de fertilizantes, semillas y de productos agrícolas,
se caen, ya no existen los precios de garantía, y esto produce una verdadera masacre. Su micrófono está cerrado. Se te fue la voz, María Luisa. No, no tenés voz. Está cerrado el micrófono. Qué chistoso, se cerró y yo no lo cerré. Nos están hackeando por ahí. No, yo creo que más bien es mi inhabilidad y por ahí debo haber movido algo. Ahora, ¿cómo se logra transferir el agua a la gestión privada en los distritos de riego? Y es a través de la transferencia de los distritos de riego. Esta transferencia se hace también a partir de la década del 90, a principios de los 90, se hizo paulatinamente en diferentes distritos y se organizaron a los usuarios en función de las líneas de distribución del agua en los distritos de riego. Las líneas secundarias serían administrados por los módulos de riego, que así se les denominaron, tendría una administración propia y estarían regidos por la asamblea de usuarios. Y habría una sociedad de responsabilidad limitada que se encargaría de la red primaria y la fuente, que sería la presa, quedaría en manos del Estado. Esto cuando se trataba de agua superficial. Hay algunos distritos con agua subterránea que operan de manera distinta. Pero en estos distritos, fundamentalmente de agua superficial, cuando hay pozos, son pozos del distrito que vierten el agua sobre la red cuando no hay agua suficiente. Bueno, a través de este proceso se empezó a dar una reestructuración total de la producción en el campo mexicano y fundamentalmente en los distritos de riego. Los productores agrícolas ejidales no tenían la oportunidad de producir en las nuevas condiciones. Sin una agricultura subsidiada y sometidos a una competencia brutal, los únicos que podían sobrevivir era la agricultura de exportación. Los grandes productores de trigos, los grandes productores en grandes extensiones de hortalizas y verduras para exportación, y fundamentalmente algunas empresas transnacionales que asentaban en esos lugares sus campos de producción. El ejido, en el año de 1900, en el 2020 fue, no, en el 19, hicimos nuestra última incursión en campo, y en ese momento, por lo menos en el distrito que trabajamos, que era el distrito de Riego del Mayo, el 90% de la tierra ejidal estaba rentada. Y los que habían logrado sobrevivir como productores ejidales eran aquellos que se habían conformado en una nueva figura que se le denomina Sociedad de Producción Rural, que está conformada por varios miembros de una familia, que hay un jefe del grupo empresarial, que es el que gestiona toda la actividad empresarial. O algún ejido, que el comisariado ejidal se convierte ahora en el representante de la empresa y usufructa muchos de los beneficios de manejar la empresa. Son pocos, no son muchos, pero esa es la forma como han logrado sobrevivir. El tema importante también es que además de toda esta situación productiva que queda, por ejemplo, México era realmente autosuficiente en la producción de trigo y maíz. Actualmente el maíz y el trigo que se produce en estos distritos de riego es para exportación. Se trata de tanto de trigo como de maíz duro, que es para la exportación, para la fabricación de pastas o la alimentación de ganado, en el caso del maíz, o la producción de combustible. Entonces, realmente la producción del alimento básico, que en México es el maíz, somos totalmente dependientes de los mercados exteriores. Ahora, hay un problema muy grave. La figura ejidal sí logró durante algunas épocas, y particular en estos distritos, durante la época del cardenismo, constituirse en empresas más o menos rentables que lograron
la formación de sus generaciones, de sus hijos, profesionalizar a sus familias, construir realmente beneficios importantes para el futuro de los mismos. Actualmente ya no hay, no hay posibilidad alguna de que los jóvenes puedan vivir del campo. Y uno de los problemas gravísimos también que atraviesa todo este territorio es el problema del narcotráfico. Y no es broma, realmente aquí hay datos, y hay datos que es difícil publicar, pero que están presentes. En el distrito de Riego que estuvimos en el 2020, lo que encontramos era, primero, que el narcotráfico típico que uno ve, como lo vimos en la década de los 70, ya no es, ya no da miedo verlo. Son jóvenes de cuello blanco, como les podríamos decir, con formación empresarial, que sí actúan como gángsters, ¿eh? Porque de esa manera se hicieron de la presidencia de la Asociación de, de Responsabilidad Limitada, del manejo y control de algunos módulos, y de la presidencia de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, que por lo menos postularon, ya no supe si ganaron o no. Pero lo que sí es un hecho, que el perfil, y que tienen un proyecto productivo para la zona, porque ya la finalidad no es producir droga, sino lo que hacen es lavar dinero. Y ellos tienen realmente una propuesta que además, si uno la ve, dice, bueno, pues puede ser interesante, para poder incentivar la producción en pequeños productores y además extender la producción a todo el distrito, es decir, el control de la producción en todo el distrito. Está difícil porque tienen una competencia fuerte de grandes empresas que están asentadas en el territorio, son empresas transnacionales muy bien articuladas horizontal y verticalmente a las cadenas productivas, y que de verdad no sería fácil. Pero los sistemas que ellos tienen para convencer a la gente también son bastante... Cinco minutos más. Bueno, no. En realidad no hay mucho más que... habría muchísimo más que decir, pero ya por último quisiera también mencionar otro de los elementos muy afectados y que a mí me parecen centrales con todas estas transformaciones de las actividades productivas en México, sobre todo en la agricultura, y tiene que ver con los registros de información. Anteriormente, con todo el control estatal, el sistema de estadísticas agrícolas era muy eficiente en México, relativamente eficiente. Wilkie ya lo señalaba en el libro que publica respecto a las estadísticas agrícolas en México. Actualmente, se ha fragmentado de tal manera, la Conagua exige determinado tipo de información que es muy sencilla. El agua que utilizó el módulo, cuánto se utilizó por cultivo, sobre todo porque existe concesión de agua y concesión de tierra. Está separada. Pero lo que interesa es en cuántas hectáreas, qué cantidad de agua se aplicó, cuál es el uso consultivo, datos de este tipo. Actualmente, esta información ya no la concentra ni la Sociedad de Responsabilidad Limitada, ni la Secretaría de Agricultura, ni la Comisión Nacional del Agua. Son empresas privadas que ofrecen sus servicios a los módulos, que como los módulos no tienen capacidad de almacenamiento, los que tienen la capacidad de hacerlo son estas empresas. Y estas empresas absorben toda la información que se genera en diferentes módulos de diferentes distritos de riego en todo el noroeste. Y esas estadísticas, ellos sí saben cuántos predios integran una unidad productiva, porque si después hablamos de los censos, sucedió algo también bastante dramático en México. Pero bueno, son estas empresas las que ahora tienen la información de lo que pasa con el agua y con la tierra y con la producción en México. Realmente las cifras reales, efectivas y definitivas son esas. Existe todavía sanidad vegetal, que uno tiene que dar de alta el cultivo que va a sembrar para que sea autorizada el volumen de agua, pero esto se maneja por los gerentes de las empresas que llevan hasta 3.000 hectáreas para dar de alta. A dentro de 3.000 hectáreas pueden estar 500 propietarios, y se hace la declaración por cada propietario. El agregado productivo es una estimación que hacen los técnicos de campo,
porque no hay manera de sacarlo por ningún lado, ni con la encuesta nacional de unidades productivas que está realizando el INEGI desde el 2012. Por lo menos lo que puede registrar es más una estimación que una realidad. Bueno, yo me quedaría allí. Bueno, muchas gracias, María Luisa. Me siento mal con todos porque queda claro que necesitamos más tiempo para mínimamente disfrutar un poco de profundizar algunos aspectos. Pero bueno, era así y el modelo que hemos adoptado de todas formas funciona. Habrá tiempo para alguna pregunta o comentario al final y luego para circular las publicaciones y seguramente retomar estos temas. Así que gracias, María Luisa, muy importante. Eso que dijiste al final creo que lo hemos hablado hace poco con Oscar y con Ariel para una futura reunión en la que vamos a hablar de la digitalización y cómo la digitalización afecta la gobernabilidad, si uno quiere, o la política y la gestión del agua y de los servicios públicos, por ejemplo, ¿no? ¿En manos de quién está todo esto ahora? Lo que tú acabas de decir es un ejemplo, ¿no? Tenemos privatizada la información. En México no existe información pública, sino que está privatizada. Entonces, bueno, no es solo México, pero bueno, vamos a volver a eso, así que muy bueno tu punto. Vamos a ir ahora... Sí existe información pública, bueno, pero mucha de ella está registrada por empresas contratadas. Pequeña trampita, ahí. Ahora yo quiero pasar a algo que me da un poco de tristeza, porque siempre digo, hasta no hace mucho tiempo, yo diría hasta quizás 4 o 5 años atrás, aunque puede ser una exageración a esta altura, por lo poco que conocíamos. Pero hasta hace muy poco, Uruguay era, en América Latina, uno de los modelos que teníamos para decir, miren cómo el Estado gestiona eficientemente, con problemas, pero es un modelo de lo público, ¿no? Con todos los debates que igual había, Uruguay seguía siendo eso. Lo que vamos a escuchar ahora es para un poco partirnos el alma, como se dice, ¿no? Hacernos doler bastante esa ilusión que nos daba pensar en un Uruguay que podía de alguna manera influenciar como modelo políticas públicas eficientes, en que se pudiera defender al Estado. Estamos en un momento muy triste en ese sentido en Uruguay. Voy a dar la palabra entonces a Carlos Santo y a Manuel Vázquez Cirilo de la Universidad de la República para que nos presenten el caso de Uruguay, los aspectos que consideran que son relevantes para esta discusión. Muchas gracias por estar con nosotros, es un placer recibirlos. Muchas gracias, Esteban. Hola, ¿cómo están? Trajimos una pequeña presentación, si les parece bien, para compartir. Muy bien. Estamos inhabilitados ahí para compartir, Esteban, no sé si... Ah, bueno. A ver si... ahora sí pueden compartir. Muchas gracias. Excelente. Bueno, mientras Carlos seguía, acomoda toda la presentación, queríamos agradecerles por la invitación, por la instancia esta que es súper súper interesante, y presentarnos brevemente. Mi nombre es Manuel Vázquez Cirilo, soy politólogo por la Universidad de la República y actualmente estoy cursando la maestría en manejo costero integrado en la ciudad de Maldonado, en el Centro Universitario Regional Este, que también integra la UDELAR, la Universidad de la República. Y Carlos, pues, antropólogo y es doctor en ciencias sociales, también magíster en ciencias sociales, por la Universidad Nacional San Martín, en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y bueno, además integramos el grupo de Ecología Política del Agua, aquí en Uruguay, que es un grupo en el que estamos tratando uno de avanzar en la temática, tanto en materia de investigación como de docencia y de extensión, que son, bueno, los tres pilares fundamentales de la actividad universitaria en nuestro país. Así que bueno, estamos trabajando esos temas. Y uno de los temas que desde la ecología política del agua más nos interesan y además acumula mucho recorrido de varios docentes y compañeros que integran también
el Grupo Ecología Política del Agua es el tema de la ley de riego. Y por eso les queríamos proponer esta ponencia que se titula El gran riego y el acaparamiento de aguas en Uruguay. Tal vez. Primero queríamos comentar, como a modo más contextual, este mapa de Uruguay. Como ven, sobre la margen izquierda del mapa está Argentina, sería la provincia de Entre Ríos, casi que aparece Buenos Aires ahí, a la derecha está Brasil. Tenemos lo que sería, con color, tanto la actividad de cultivos y deforestación. Una primera mirada para tener una idea es que Uruguay es un país que tiene mucha actividad, tanto de establecimientos de cultivos y deforestación. Los cultivos tienen un desarrollo hortifrutícola muy grande, pero también y principalmente soja transgénica, maíz y arroz. Y la forestación, más que nada, son monocultivos de eucaliptos y pino. Si sumamos estos dos grandes actividades productivas, en esta interfaz entre el agua y la actividad productiva, tenemos actividades que son muy intensivas en el consumo de agua y que tienen muchos impactos en el agua en nuestro país. Le damos a la siguiente, Carlos. Como parte de esto, trajimos estas fotos que dan cuenta de eso, ¿no? Tenemos floraciones de cianobacterias. Las cianobacterias se producen por el exceso de nutrientes, principalmente fósforo, en el agua, y pueden generar daños y perjuicios muy grandes para las personas. Son un riesgo ambiental muy, muy grande, a la vez que complican mucho las dinámicas de los ecosistemas. Y los monocultivos, a la vez, son una gran irrupción en los territorios, con riesgos y daños a largo plazo, tanto en la tierra en la que se plantan, la que ocupan, así como en las fuentes de agua que consumen, porque, como decía, son muy intensivos en materia de agua. Pasamos a la siguiente. Nosotros queríamos conversar un poco sobre la ley de riego. La ley de riego es una ley que surge en 1997 y tiene una modificación en el 2018. Es esta modificación que Esteban mencionaba o hacía alusión a este proceso de deterioro de la calidad del agua y de la normativa y de la relación que tiene el sector productivo con el agua en Uruguay. Este proceso de modificación está impulsado por José Pepe Mujica, senador, ministro de Ganadería y presidente del Uruguay, en el segundo gobierno del Frente Amplio, y Tabaré Aguerre. Tabaré Aguerre fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y es el ministro digamos, junto con el presidente, envía al Poder Legislativo el proyecto de modificación de la ley de riego. Este proyecto de modificación, perdón, está en consonancia con las modificaciones que el Banco Mundial le recomienda al Uruguay en el 2016 en su informe de política, en sus recomendaciones de política, perdón, que aquí vemos el documento, Estrategia de Fomento de Desarrollo de la Agricultura Regada en Uruguay. Le damos al siguiente. En la ley de riego surge en el 97 y crea las asociaciones y sociedades agrarias de riego, que son las formas en las que se puede vender el servicio para riego, y se pueden asociar para vender servicio para riego a terceros o entre los integrantes de la sociedad o la asociación. Eso es del 97. La modificación grande, importante, que en el 2018 se genera. En realidad la ley se discute en 2016 y 2017 y entra en vigencia en 2018, es que empiezan a poder integrar estas sociedades personas físicas o jurídicas que no tengan, que no sean productores rurales, que eso era algo que no prevía la ley del 97. Y además habilita textualmente el capital financiero a esta dinámica. Algo que en temáticas de agua no veníamos viendo, pero sí en Uruguay se venía dando un proceso de concentración y extranjerización de la tierra, un asalto al campo como lo denomina Diego Piñeiro, un investigador de nuestra universidad, que señala que la concentración y extranjerización de la tierra que se da en Uruguay
muy relacionada con la entrada de capital financiero en las últimas décadas, es muy importante, y él dice, al menos inédita hasta la colonia, ¿no? Además, la ley de 2018 incorpora la figura de los operadores privados de riego, pueden ser estos agentes que pueden gestionar el riego, otra figura bastante compleja que no está muy bien definida en la ley, además, y puede habilitar esta situación de vender agua, básicamente agua para riego, no para uso, para consumo humano, pero sí permitir esta situación a través de concesiones. El derecho a suspensión del servicio es algo que esto está muy, que está muy recurrente en las discusiones, tanto en ambas cámaras como las comisiones específicas de cámara, de que los productores y los interesados en impulsar esta ley quieren tener una normativa para poder suspender el servicio, lo que puede generar obviamente que productores familiares o de pequeña escala que compren el servicio para riego se vean con muchas problemáticas. La tierra como garantía, ¿no? Unido a esto, es decir, uno no puede pagar el servicio para riego, esto puede terminar una pérdida de la tenencia de las tierras. Y el doble propósito, que es riego y energía, esto es nuevo también de la ley de la modificación de 2018, la ley es la misma, sino que se modifican artículos. Siguiente. La ley del 97 que les mencionaba forma parte de un entramado normativo de otras leyes que se van dando en finales de la década de los 90. La ley de promoción de inversiones, que es inmediatamente posterior, es una ley que en la modificación de 2018 se incluye. ¿Qué significa promoción de inversiones? Significa que el Estado renuncia a los derechos fiscales, o sea, al cobro de impuestos, si esa inversión es hecha... está definido algo así como en pos del desarrollo en términos de tecnología de la producción nacional. Es decir, de nuevo, si esto lo unimos con el desarrollo del paquete tecnológico y del agronegocio, vemos un entramado normativo que permite y que viabiliza y además alimenta la privatización y el entrado de actores financieros a través de no pagarles impuestos, justamente porque sus inversiones van a modernizar o agregar paquetes tecnológicos a la producción agropecuaria en el Uruguay. Marco regulatorio de energía también está relacionado con eso. La ley de compra de tierras por sociedades anónimas es en materia de tierras, cómo habilita la entrada de compra de tierras, de tenencia de tierras, por personas jurídicas, es decir, no por personas físicas, lo que se relaciona obviamente con la entrada de actores financieros internacionales que no tienen intereses anclados en el país y puede generar procesos de acaparamiento y de competencia muy, muy complejos, de acaparamiento de tierras, ¿no? En este caso estamos hablando de tierras, y la ley de participación público-privada, que después si tenemos tiempo la vamos a comentar por un caso con el proyecto Neptuno, pero eso veremos si queda tiempo o no, pero es interesante también, me parece, al menos mencionarlo. Tenemos el siguiente, Carlos. Bueno, esto es una cosa... como muy importante. Las siguientes dos, tres slides de esta presentación van a tener un fuerte apoyo en la prensa. Esto fue un tema súper recurrente y fuerte en la prensa nacional, y tiene que ver con que muchos actores salieron a defender esta ley y compararla con la ley forestal, que es la ley que permite el desarrollo del monocultivo forestal en el Uruguay y que además luego se inserta y permite el desarrollo de plantas de pasta de celulosa, que seguro los compañeros y compañeras que sean de Argentina van a recordar muy bien, porque en un gran conflicto entre los dos países vecinos, y bueno, es un proceso en el que seguimos insertos con una nueva planta en construcción, UPM2, y de Daniel Herosa, un investigador uruguayo que edita en la revista Brecha muchas veces, esta idea de la contrarreforma agraria, ¿no? Es decir, estamos viendo un desarrollo normativo que permite el acaparamiento de tierra y el acaparamiento de agua, contrario a una idea de reforma agraria que implique una democratización de la tenencia de la tierra en Uruguay, ¿no? Esto es muy interesante también. Cinco minutos más. Perfecto, porque estamos ahí cerrando. Esto es súper interesante tenerlo en cuenta, porque fue, como les decía, una discusión que se dio mucho desde diferentes tiendas políticas y también desde diferentes saberes epistémicos de diferentes disciplinas.
La Facultad de Ciencias en la Universidad de la República tomó un rol fundamental denunciando los riesgos de, por ejemplo, de eutrofización, los riesgos ambientales, a través del Departamento de Limnología, hizo un informe muy, muy potente. Pero por otro lado, el gobierno en este caso del Frente Amplio, en la cabeza de Tabaré Vázquez, salía a desmentir estos dichos y decir que eran de derecha, así una especie de fractura, y la izquierda progresista en el gobierno denunciaba como personas que no querían el desarrollo del país, que eran conservadoras, a los que ponían pruritos a el desarrollo de la ley de riego y sus posibles efectos. Estos son, bueno, fotos de pintadas, de lo que se dio una recolección de firmas impulsada por la Federación de Funcionarios de las Obras Sanitarias del Estado, FOSE, también de la Comisión Nacional de Defensa de la Abuela Vida, que fue súper gravitante en todo este proceso, y comienza una recolección de firmas para derogar la ley de riego. En este proceso se da un marco discursivo súper interesante que traía la idea de que la ley de riego privatizaba el agua y que era inconstitucional. Y aquí se abre una discusión, cortito para cerrar, una de las cosas muy interesantes del caso uruguayo, que es que en el 2004, a partir del 2004, y obviamente con el voto popular que lo acredita, el agua se define como un recurso natural fundamental para la vida y se prohíbe que la gestión del agua sea de parte de privados, como respuesta a un proceso de privatización del servicio de agua para consumo humano en el departamento de Maldonado. Entonces todo este proceso del 2004 de cierta forma continúa y se levantan ciertas banderas que habían quedado de ese proceso, diciendo que la ley de riego podía privatizar el agua si se llevaba a cabo, y que además era inconstitucional, cosa que en ese momento vicepresidenta Lucía Topolansky, del mismo sector que José Mujica, desmentía, ¿no? Y decía, acá no se privatiza el agua de forma explícita, y haciendo una campaña con diferentes actores de la sociedad civil y de los sindicatos, intentando revertir y dar un contraargumento. Bueno, y acá a modo de cierre tenemos esta pancarta, bueno, que esto inauguró un gran proceso de luchas que de cierta forma siguen, aunque no con la búsqueda de firmar para derogar, porque eso se intentó y no se llevó a la firma, pero sí dejó un montón de procesos y aprendizajes que muchos de los textos que escribimos y actividades que hacemos están en consonancia con eso. Fue un gran aprendizaje. Personalmente también yo me integré, digamos, más o menos a toda esta discusión sobre el agua a partir de escuchar eso que estaba pasando. Y de nuevo este marco interesante, ¿no? La ley de riego privatiza el agua y hay que defender la Constitución de 2004, que en su artículo 47, como decíamos, consagra el agua como un recurso esencial para la vida, y que debe ser de dominio público, ¿no? Ahí terminamos. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por haber sido y todas por cuidar el tiempo, que lo hace poner mal a uno, porque es muy rico lo que estamos conversando y escuchándolos a ustedes, ¿no? Me imagino que habrá preguntas o comentarios. No sé si alguien quiere hacer alguna. Podemos hacernos, obviamente, preguntas entre nosotros allí, ¿no? También. Estamos abiertos, Esteban. Perdón, digo, Osvaldo, yo tenía entendido que Rubén estaba contigo y cuando lo anuncié presuponiendo que después de tú venía él. O sea, yo lo anuncié, pero ¿está todavía Rubén por allí? Sí, Rubén está por ahí. Ahí está. Okay. Ok, Rubén. Yo pensé que al anunciarlos a los dos,
en una secuencia, ¿no? Claro, habíamos arreglado así también con Robin y con Jorge, ¿no? Terminaba uno y empezaba el otro, pero bueno. Podés tomar la palabra, por favor, disculpa que no. Yo hice la secuencia por el tiempo, ¿no? Pero el entendimiento era que tú hablabas después de Osvaldo, ¿no? Gracias, no hay problema. Buenas noches con todos. Es un placer o alegría estar con ustedes en tan importante encuentro. Pienso que Waterlight, Contagas y ISP son grandes instituciones que hacen más cuando se juntan, ¿no? Entonces, trabajar en conjunto con este tema del agua en nuestro mundo en este momento es tarea primordial. Agradezco el convite por Osvaldo allí, en razón de tener trabajado con nuestros datos, porque de la Comisión Pastoral de la Tierra, lo que nos dejó muy contentos, ¿no? Porque los objetivos de nuestro trabajo con documentación y publicación de estos datos es justamente ese, no solo publicizar la visibilidad, como también llevar a la reflexión, a la influencia en las decisiones políticas globales y nacionales, ¿no? El agua es, até por cuenta de cada vez más afectadas por el riego, por la minería, afectada cada vez más con nuestros territorios, con nuestros pueblos, es mercancía valorizada en el mercado, es la misma como una commodity, En Brasil estamos, creo que por lo que ya he oído acá, en otros países de Latinoamérica, el agua como decisiva para el avance del sistema de mercancías de manera financiarizada, globalizada y sin muchas preocupaciones con la sustentabilidad, ¿no? Entonces, el modelo que se demuestra cada vez más insustentable, sostenible, pero las decisiones económicas, políticas, sociales, no son en la dirección de conter, pero se, las preocupaciones crecen. Creo que es necesario decir que la origen de la documentación del sector de documentación en la Comisión Pastoral de la Tierra que remonta a 1975, en pleno auge de la dictadura civil-militar de 1964-1985, se fez exactamente por conta da invisibilidade e da grande conflictividade crescente no campo brasileiro, em especial na Amazônia. A documentação, o setor, ele se fez por si mesmo. Por cuanto en las reuniones nacionales y la CPT, menos de un año após ser creada, ya era presente en todas las provincias, en todos los estados. Entonces, las reuniones nacionales traían los números, los casos de los conflictos. Y entre una reunión y otra, un padre, un cura muy sensible, muy, muy arguto, anotaba las evoluciones numéricas, cuantitativas. Así nació. En 1985, 10 años después fundada la CPT, se publicó el primer relatorio, ¿no? Creo que esa concepción de conflicto como algo protagonizado por los campesinos, ¿no? Claro que conflicto hay dos conflictantes, pelo menos, ¿no? Si no, no se establece como tal, conceptualmente. Pero a nos interesa el conflicto cuando el camponés
vítima del conflicto real, resiste. Então, nossa concepção de conflito não é neutral. Não? E esses dados são importantes, e até me refiro a algo que encabeça o texto de análise de conflitos de água em relatório anual que publicamos de relativo a 2021, há 3 semanas atrás, em Brasília, em la sede da Conferência Nacional de los Bispos de Brasil, CNBB. O primeiro parágrafo do texto dizia exatamente essas duas realidades que se expressa pelos dados nossos de conflito, em especial pela água, revelam, né? Pela conflitividade, pelo lado do contentor, do promotor, causador do conflito, cresce, como também da resistência. E aí que há olhos para ver o que dizem os resistentes nos conflitos pela água. Afirmação de saberes, de relação com a água, com os bens comuns da natureza, que estão sendo massacrados por as iniciativas, as inversões, o apoio governamental, a expansão dos empreendimentos insustentáveis e degradadores de gente, de territórios, de florestas, de água, etc, etc. Então, para analisar o conflito, é importante a perspectiva política, da ciência política, de entender, descrever, esclarecer como o sistema funciona, a política submissa à economia, a política da economia nacional submissa, subalternizada aos processos internacionais das grandes corporações, que são elas que estão atrás dos causadores do conflito, né? Em Latinoamérica, creio que e também em outras partes do sul do mundo. Mas essa visibilidade seria também de los modos próprios de existir del agua en las comunidades, en los pueblos, que chamamos pueblos originarios, o pueblos y comunidades tradicionales. Esa conflictividad que ellos viven es también expresión de un otro mundo realmente posible, existente há milhares de años. Creo que es importante llamar atención, porque parece que el conflicto esse é o aspecto da negatividade, e é mesmo necessário que se aponte. E aí, completando o dado que artigo de Oswaldo Ali, Gabriel Ferreira, Tomás dos Santos Ramos trouxeram na publicação que agora também é lançada pela Watelat e Contáguas, o período após o que ele artigo contempla, se pode perceber que é a continuidade dos conflitos, há uma queda em 2021 em relação a 20, mas pelos períodos, se ponemos em evidência os períodos dos governos, vemos que há uma conflitividade absurda. O único dado, dos únicos dados para que isso se viabilize. Em período de governo Dilma, 2011 e 2016, foram 116 conflitos pela água. Dois minutitos, por favor. Graças. Perdona. Para concluir. Então, 116 conflitos com 36 mil famílias. Em governo Temer, depois do golpe de agosto de 2016 até 2018, num período mais curto, porém, muito maior número de conflitos, 239. Mas, em período do governo Bolsonaro, de 2019 até 2021, até ele ano passado, 385 conflitos por água, com um número de famílias envolvidas de 64 mil famílias. Então, as alternâncias políticas golpistas
antidemocráticas têm também esse objetivo de facilitar o acesso aos bens comuns da natureza e dos povos e impedi-los por vidas de modo sustentável, que também sinaliza uma direção para todos nós outros de como deve ser a vida. É por isso que avançamos também em iniciativas de afirmação de direitos da água, de direitos da natureza, como em que eu estou pessoalmente envolvido, que é o Rio São Francisco, que é o maior rio brasileiro, totalmente brasileiro, quase 3 mil quilômetros de comprimento, e com 17 milhões de pessoas em sua cuenca. Começamos em ano passado com as comunidades ribeirinhas se perguntar se o Rio é nosso e nós somos do Rio, quais são os direitos do Rio? Creio que essa é uma sinalização importante também dos dados das comunidades conflitadas, vitimadas, que devemos ter em atenção. Muitas graças. É um prazer enorme estar com você. Muchísimas gracias, Rubén. Un placer tenerte con nosotros. Disculpa el intervalo ahí, fue apenas un saltito. Tranquilo. Pero muy bon. De paso, lo que tú acabas de decir me da pie para decir una cosa. Esos temas que hoy tratamos, la verdad están en nuestra red, tenemos varias áreas temáticas, y la verdad es que hay varias áreas temáticas que estudian esos temas. Por ejemplo, tenemos el área temática 2, se dedica a megaproyectos. Entonces, se habló de minería, la agricultura de alta escala, los monocultivos, todo eso entra ahí, las grandes represas energéticas, todo eso, ¿no? Tenemos otra área, que es el área 10, que se dedica a agua y violencia, que obviamente se intersecta, bueno, notablemente, ¿no? Solo que ahí el foco es la violencia. Conflicto no es sinónimo de violencia, ¿no? Pero ahí nosotros hacemos también una diferenciación. Un conflicto es una cosa. Normalmente un conflicto implica, como tú decías, dos conflictantes. Es decir, un conflicto de interés. Hay sujetos en conflicto porque tienen intereses que entran en conflicto. Mas a nosotros nos interesa mucho, por eso el tema de la reunión de hoy era a luta, las luchas. Que haya conflicto no quiere decir que hay lucha. Es lo que tú decías, ¿no? ¿Quién reage? Porque si no hay reacción, yo siempre lembro, moré mucho tiempo en Inglaterra. Yo nunca vi una movilización en Inglaterra contra la privatización de agua. Ainda que se sabe por las encuestas que un alto porcentaje de la población está en contra de la privatización de agua. Mas no hay manifestaciones, no hay marchas. No hay luta, no ten luta. La luta ha sido apaciguada. Entonces, creo que ese es un tema bien importante, diferenciar entre conflicto y luta. Vos en parte hizo eso, ¿no? Una cosa es el conflicto, otra cosa es quién reage. ¿Ten reazón o no ten? Y a reazón puede tener muchas formas. O que estamos haciendo nosotros aquí, ten que ver con eso. A luta es también intelectual. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Y creo que eso es algo para rescatar de nuestra participación hoy aquí, que lamentablemente debería tener más tiempo, mas vamos a retomar ese tema. Eso vamos a retomar, vamos a dar continuidades, seguramente que sí. Maduro, sí, estaría a saber. Sí, exacto. María Luisa tiene su manita alzada. Eso iba a decir, quién quiere hablar, quién quiere hablar. Bueno. Yo solamente quería preguntar a los compañeros de Brasil, según entendí, esta base de datos sobre la cual ustedes están trabajando es una base de datos que se construye por un grupo eclesial de base. ¿Es así? ¿Cómo logra? Nosotros tenemos una base de conflictos por el agua, que trabajamos desde la década del 90 hasta el 2000. 2010 es nuestro último registro. Y estamos iniciando otra de conflictos y problemas ambientales, que a partir de cómo se va comportando y cómo se va radicalizando, llegamos a las luchas. Pero
ha sido un problema construirla porque la única fuente que tenemos es una fuente hemerográfica. Y eso siempre es muy cuestionable. Bueno, más allá de lo que se le pueda cuestionar, es por lo menos que tuviéramos 4 o 5 fuentes, pero el trabajo es titánico. Por eso me interesa mucho saber cómo se registra, cómo logran hacer estos registros, cuáles son las fuentes. Bueno, yo voy a hacer una introducción y yo creo que Rubén puede detallar mucho más, ¿ya? Bueno, la Iglesia Católica fundamentalmente, pero hay otras iglesias cristianas también que se organizan en torno de la pastoral de la tierra. Y esto tiene una capilaridad que llega a las municipalidades, ¿ya? No en todas, pero hay una gran presencia territorial. Entonces ellos tienen una colecta de datos primario, que es la localidad, pero también hacen colectas de datos en los periódicos y con organizaciones de movimientos sociales. Este proceso se ha construido en la dictadura militar cuando se negaba la existencia de conflictos en la tierra en Brasil, ¿no? Y la Iglesia Católica fue una gran protagonista en las denuncias de las luchas de resistencia campesinas, porque creo que Esteban ha trabajado muy bien lo que ha dicho Rui, que es la cuestión del conflicto y la lucha, ¿no? Y esto viene de todo el trabajo de educación popular que se hace en Brasil desde los años 60, pero que se ha incrementado mucho con las comunidades eclesiales de base en los años 70, 80, ¿no? Y después de las organizaciones sindicales, movimientos sociales, yo creo que Rubén puede dar más detalles de cómo el Centro de Documentación de la CPT hoy ha incrementado todo este tipo de trabajo. Nuestro deseo fue mostrar la importancia de este trabajo de la organización, porque como dijo Rubén, los boletines de conflictos en nivel nacional se ha empezado a publicar en el 85, pero en 1980, cuando yo entré en la Universidad de Agronomía, yo recibía en la casa de estudiantes donde yo vivía un boletín de la CPT. Fue cuando he descubierto que no solamente los periódicos, pero y algunos periódicos, pero ahí había toda una organización acerca de la defensa de los derechos de los campesinos en Brasil, ¿no? Entonces, ellos publicaban por aquella fecha los conflictos, pero un boletín en nivel nacional, como dijo Rubén, esto ha empezado en 1985. Rubén, si você quiser continuar y falar más del trabajo, el CEDOC y todos. Ok, obrigado, Osvaldo. Muchas gracias. En inicio, como lo he dicho, el registro eran hechos a mano de cada agente de la CPT. Y como bien dice Osvaldo, la CPT es ecuménica, no solo la Iglesia Católica. Ella fue, su fundación venía de un apelo de la Iglesia Católica, de la Conferencia de los Obispos, pero con adhesión de algunas otras iglesias cristianas. Por exemplo, ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Brasil, metodista, anglicana em alguns lugares, até pentecostais em alguns casos, Assembleia de Deus, como aqui em um lugar bem específico em Bahia. Sob censura da ditadura civil-militar, isso não era publicado. Os meios de imprensa, de comunicação, viviam censura prévia. E a conflitividade da Amazônia e no campo todo em Brasília era sufocada, não se podia dizer que isso acontecia. Então, o relatório, como disse Osvaldo, os primeiros eram de mano a mano. Não? Em 85, já em abertura política, redemocratização, se pôde publicar o primeiro relatório. Com o advento da comunicação digital, com a proliferação dos meios, dos blogs, então as fontes destes dados se multiplicaram também. Então, nós tínhamos
era uma tarefa de cada agente da CPT também tomar nota dos dados de famílias, de quem não eram os causadores, quantos hectares estavam envolvidos em conflito e assim por diante. Hoje, há pouca tarefa nesse sentido dos agentes, porque há um grupo em Goiânia, em la sede da CPT, onde fica o CEDOC, Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, que foi um obispo importante na criação da CPT, justo o nome em sua homenagem. Esses dados que os documentalistas obtêm por fontes secundárias, em alguns casos de dúvida, são remetidos à gente mais próxima, que se apropria de informações que dirime, que resolve a dúvida. Não? Então, assim, há um grau de confiabilidade importante pelo modo de se tratar as fontes, né, das fontes. Pero temos certeza que não abarcamos tudo o que acontece em campo brasileiro. Com certeza é a ponta do iceberg, usar essa imagem muito comum. Né? Claro. Creio que é suficiente. Não? Claro que sim, muito interessante, graças. Bueno, muchas gracias, Rubén y Osvaldo, por esa parte. Bueno, por desgracia vamos a tener que ir cerrando por el tiempo, pero quiero decir dos cosas justamente pensando en todas las vías que hemos abierto aquí que requieren que las sigamos, ¿no? Que las sigamos retomando y nosotros las vamos a seguir retomando. Dos cosas brevemente en ese sentido. Muy probablemente el próximo evento que vamos a tener va a estar muy relacionado con este. Es un evento donde vamos a tratar el tema de las estrategias de lucha y de defensa de la soberanía alimentaria, territorial e hídrica de comunidades indígenas. Entonces vamos a tener ese evento con colegas mapuches de Chile y algunos colegas académicos que trabajan con ellos, y también con indígenas de Guatemala. Vamos a juntar, como dicen los mapuches, creo que son ellos, vamos a juntar el cóndor con el águila. Vamos a juntar a los mayas con los mapuches. Yo no sé si alguna vez se juntaron en la historia. Los vamos a juntar para un debate, posiblemente aún en este mes. Estamos tratando de cerrar bien la fecha para eso. Vamos a anunciarlo. Y bueno, creo que eso dará otra perspectiva a muchos de estos temas. Vamos a también, tengo que decir, la publicación que sacamos ahora con los datos de la Pastoral de la Tierra, como decía yo por ahí en Facebook, es el primer número del área temática 9, que es agua y producción, que es un área que no es solo sobre agricultura. Producción del agua, esa área la creamos por una razón. Los académicos somos muy buenos para criticar y diagnosticar. Y obviamente es correcto que lo hagamos. Y es necesario que lo sigamos haciendo. Y siempre publicamos, ¿no? Las luchas contra la minería, contra la agricultura intensiva que causa esa polución, esa contaminación y otras cosas. Pero también es necesario, dijimos, tener un espacio para pensar los usos productivos del agua legítimos, ¿no? Entonces, no solo la crítica a los usos que están causando desastre, amenazando incluso el futuro del planeta, ¿no? También usar ese espacio para pensar en los usos productivos necesarios, legítimos. De algún modo a eso se dedica el área 9, o es lo que queremos, ¿no? Con lo cual vamos a continuar con estos temas. Yo hace poco co-supervisé una tesis en Bahía, en Brasil, de una estudiante, bueno, que ahora es profesora, que estudió un caso del movimiento Sem Terra. Es un caso fascinante porque es un lugar donde el movimiento Sem Terra consiguió terras con agua, perto de un río, el río Salitre. Él escribió una bella tesis de doctorado y ese movimiento Sem Terra en ese lugar incluso está exportando, mostrando la falacia de que para exportar vos se necesita grande capital. Creo que Brasil es un ejemplo de eso. En ese caso, bien interesante. Vamos a ir retomando estos temas que creo que son muy importantes.
mantén la crítica de un sistema salvaje que estamos soportando, más también pensar en las cosas que están aconteciendo como resultado de las lutas para democratizar la política y la gestión del agua, como en esos casos. Así que vamos a dar seguimiento a eso, vamos a consultar a los que participaron aquí, que fueron más de 30 personas, ahora son un poco menos, pero todavía hay casi 30 personas atendiendo el evento todavía en este momento. Así que vamos a consultar para hacer un planeamiento de las próximas actividades, ¿no? Esas seguro que serán algunas. Y voy a tomar en cuenta todo lo que se puso en el chat, algunos que dejaron su email para recibir información, y todas las publicaciones de los que hablaron los vamos a poner en la descripción del video que va a quedar en el YouTube de la red y lo vamos a difundir. Así todos van a tener acceso a las publicaciones y a profundizar entonces de lo que se habló aquí. Bueno, no sé si alguien quiere decir una última palabra. 2 minutos, 1 minuto y medio. Lamentablemente, pero bueno. ¿Alguien? No veo manos, pero... Sí, Oscar. Sí, ¿quién habla? Yo te di una sugerencia. Ok. Es lo siguiente. Hay una experiencia que he visto que en varios países se está hablando. Los procesos de privatización del agua en el medio rural y la cuestión del uso comunitario del agua, que me ha llamado la atención en la última reunión. Y hoy, por ejemplo, el compañero de Uruguay habla un poco de este tema del acceso al agua para los campesinos y el proceso de privatización. Nosotros en Brasil nunca se ha llevado en cuenta cómo el campesino accesa el agua. Entonces, no hay ninguna regla, no hay ley, no hay nada que soporte esto, ¿ya? Y me llama la atención la cantidad de experiencias interesantes, cooperativas que existen o que han existido y procesos comunitarios de gestión del agua en Latinoamérica. Esto yo creo que sería muy interesante poder intercambiar un poco este tipo de experiencia, porque esto está conectado al proceso de seguridad alimentaria, seguridad hídrica y sobrevivencia de las familias campesinas. Este derecho humano, y que muchas veces nosotros miramos a partir del urbano, el acceso a agua en el medio urbano, que es un grande demandador de agua. Y bueno, y por otro lado se mira la agricultura, pero la cuestión del acceso al agua por los campesinos, por lo menos aquí en Brasil, esto es una cosa que para mí es así como forma de gestión, que de experiencias, para mí fue bastante novedosa esto, ¿no? Es muy interesante que aquí casi no se habla en las leyes, en todo esto, de este derecho y de la manutención de este derecho. Y bueno, nosotros tuvimos algunas luchas simbólicas, como la de Bahía, en Correntina, donde un proyecto de riego dejó a toda una ciudad sin agua, acabado con el río. Y la población fue en furia y destruyó todo el proceso de la planta eléctrica que permitía manejar el riego de un área enorme, tremendamente grande, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante también si nosotros podemos también mirar el gran capital, como lo están haciendo muy bien los compañeros de Mendoza, pero también mirar estas experiencias de resistencia y de acceso al agua por los campesinos, ¿ya? Gracias, era eso. Muchas gracias, Osvaldo. Muy bien. Ahí solo había una mano más, Silvia. Silvia, y contigo cerramos. ¿Estás ahí, Silvia? Silvia Alcaraz. Parece que no. Pregunta porque yo recién... es la primera vez que estoy con ustedes. Ajá. Y no comprendo, comprendo bien la temática de que estamos hablando, pero quería preguntar una cosa chiquita nada más. No sé si es pertinente, por eso lo quiero preguntar. El tema sobre saneamiento,
se va, vamos a tocarlo, corresponde a este grupo. No sé si está clara la pregunta. Sí, claro. Me da un claro. poco de cosa hacer la pregunta porque me imagino que lo se habrá tenido en cuenta, nada más que eso. Claro, claro, claro. ¿Es pertinente? No, muchas gracias. Bueno, a la reunión de hoy no era directamente pertinente, era un tema del tema, digamos, de producción agrícola, de luchas en las áreas rurales, pero el tema del saneamiento es central en nuestra red y en las actividades que hacemos conjuntamente con ISP y Contaguas. Es central, publicamos permanentemente sobre el tema, así que ya haremos una circulación, y obviamente habrá eventos sobre el tema. ¿No? Este no era un tema que involucrara saneamiento, pero siempre estamos haciendo ese tema, ¿no? Así que seguramente habrá otra ocasión, ¿eh? No se acaba ese tema. Ya vi que dejaste tu email ahí, así que lo vamos a incorporar en la lista de emails para que recibas información. Y bueno, esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Bueno, entonces lo dejamos por aquí. Yo agradezco enormemente a todos los participantes, a los que hablaron y a los que estuvieron allí presentes. Y vamos a dar continuidad. Y bueno, gracias Oscar y Ariel. Vamos a poner el video pronto en el canal de YouTube, les informamos a todos y seguiremos dando publicidad al número de los cuadernos que hemos publicado con ese apoyo ahí de la Universidad de Araraquara, con Osvaldo. Estuvo muy buena esa parcería, Osvaldo. Ese es un primer número de los cuadernos en parcería, ¿no? Parte del trabajo fue hecho por la Universidad de Araraquara, ¿no? Me ayudó mucho a mí, que estamos demorados en la publicación de algunos cuadernos, y ayudó mucho eso, realmente. Gracias a todos y todas, y le daremos seguimiento. Ha sido, creo, una buena reunión, creo, muy contento, así que creo que hemos refrescado muchas cosas y hemos aprendido algunas otras que están ahí demandando nuestra atención, ¿no? Obviamente. Bueno. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Nos vemos gracias la próxima. Nos vemos la gracias próxima. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao, chao. Dios, esto ha sido bien. Un abrebocas tan Dios. Solo. Exactamente. Bye, bye. Esteban, chao. ¿Te quedas? ¿Y Ariel también te quedas? Esteban sí, y Ariel. Claro, claro. Muy bueno. Bueno, nos vemos. Saludos. Chao. Seguimos por WhatsApp, Osvaldo, y todos, Jorge, y todos. Muy bien. Tamás, chao. Tamás, chao, chao. Muy bien. Bueno, cerré la transmisión por Facebook. Está bueno. Ahí, perdón, está Alejandra, me parece... Está Zenia, Alejandra y Jennifer. Ya hemos concluido. Sí. Alejandra igual es la, sí, la que estoy escuchando. Hola. Es nuestra secretaria de Juventud de Contaguas. Ah, muy bien. Ah. Que finalmente nos la han designado, así que. Ah, excelente. Bienvenida. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Voy a cerrar ya la grabación para conversar abiertamente. Claramente.